Vale, entonces vamos a continuar con otro video. Ya, Yelo, Sandra, Tigre. ¿Qué? Ah, este Juancho, ahí está un volado de aquel volado. Chócale, prima. ¿Qué? ¿Qué? Cabal, cabal. Me llega porque la grana no necesita mucho, ya me entiende mi vocabulario. Pero es de... Ay, pero ay, le cayó al piano. Es de abrirlo. No, cabal, le queda allí, pues. No, pero para que quede. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a sacar dos. Ah, porque van a ser en pareja. ¿Por qué no pedimos una caja por ahí? Tal vez ahí el señor. Yo entiendo. Ajá, tal vez ahí tal vez aquí tiene una caja. Medio. Da, pues. Ahí, aquí de lado. Y le creo, primo. Primo. ¡Oye! Ah, también, oh. Lámpara de alas. Quiere montarse la de suyo, mire. Si aguanta. Pobre. Le va a descolumnar. Es que se me va. Bueno. Kilómetros, ven. Ya la va a aguantar. Ay, pobrecito, mi niño. ¿Qué va a andar aguantando conmigo? Pulse el hielo, a ver. Puesta en cuatro hielo. El primo ya va a montar su silla, ya. Primo. Ah, pero allá tiene, ahí tiene una... ¿Sí la veo, Juancho? Aquí traen esto también, ¿ves? Ah, pero ¿cuándo la vamos a poner? Llena de caca. Para tu boca. Ah, no, para el cuello, para el cuello. Yo vine primero. El legal. Ah, todo vamos a ocupar. Es de abrirlas así bien para que queden uva. ¿Cómo abierta? Para que ponerlas así para cuando va, pum, cabal. Esta queda mejor así, luego. Ya está. Estos bichos nunca entienden nada. No, 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 es que están bastante jodidos. ¿La dejamos así o qué? ¿Quedamos así? Nel, carnal. Abierta, abierta. Así, así, cabal. Bonito. Ay, me jodió el dedo. Ah, también. Y le tiembla la mano, rechilando. Es que quedando así como bien sensible, mire, ve. Y me peleé bien el dedo aquí. Y aquí está hablando más jodido todavía. Saca el carro, la vamos a llevar al camalote. Al camalote. Vaya. Vaya. Lo vamos a hacer de allá, creo yo, para acá, cabal. Ey, pero yo sinceramente no puedo ver los videos que mandó. Vaya. Vamos a hacer un video, un volado, ¿verdad? Este... Tigre, hágame la prueba usted, por favor, con la Natalia. Usted lo vio, ¿verdad? Usted lo vio, Natalia. Sí. Vio el video, ¿verdad? Usted lo vio también, mi querido amigo Don Miguel. Va, hágame la... Vamos a hacer el de pareja. Bueno, otra vez. Ajá. Le vamos a dar una pequeña. Simón, Simón, solo la prueba, solo la prueba. Entonces la agarro de aquí o de allá. Solo la prueba, no vas a caminar, solo cómo va a ser el business. ¿De cuál video? Venga, el de pareja. Se tiene que poner en cuatro. Solo la prueba, solo. La que él sabe mejor. Sí, pero para que enseñe aquí, ¿verdad? Cómo está el business. Viendo para allá. No, usted póngase en. Póngase en cuatro, por decirlo así. Se oye mal, pero. No, porque póngase así. Después él le va a levantar los pies y usted se sostiene. Ajá. Llega. No me voy a aguantar porque la cara. Es que el tiro de mí no me aguanta. Ya empieza. Vaya, ponga. Vaya, niño. No, aquí vamos a mostrar a los suscriptores. Tigre, ve. Se agarra de aquí, ve. No se vaya a desequilibrar. Tigre, va para. De ahí. ¡Ah! No aguado las patas. Tigre, exactamente tiene que ser de aquí. Me quiero. Es que la Natalia no le no ve. No la vayas a botar, no la vayas a botar. Es que la Natalia está muy corta. Ya me tiró un pedo. ¿Quién es la más pesada de todas? Porque la más pesada, la pesada es la vamos a dar al hielo. Estas dos esposas son más pesadas. La anda pega más que todas. Es leche de ver, primo. ¿Hielo calada estas tres? Sí. Oh, hay bet, si querés a puro ojo, va. La que sea. Vaya. Después nos va a tocar recoger los ojos. Después yo con la mano no lo pude tener. ¿Cuánto peso? Sí. Como 135. ¿Y usted? 110. ¿Y usted? Y igual que la Sandra pesa. No, hombre, no va a creer. Sandra. Ajá. Huevo, la Sandra pesa más. Sí, yo peso 114. ¿Cómo 120? Ajá. Yo peso usted. ¿Cómo que eso? 120, creo. Hielo. ¿Cómo es la última vez? ¿Crees que levantas a la Sandra de aquí, así? Inténtalo.
¿Cómo no? Ajá, que haga la prueba, hombre. Pulsea, pulsea. Mira, pues lo que pasa es que vamos a ir dejando las más bofas a los más, va. No, pues ya no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo porque voy a escogerte pareja vos. Las más bofitas las vamos a dejar a los más bofitos. Pero porque... yo saco fuerza ahorita probando tres bichas, yo lo voy a estar deformado. Como una prueba con tres. Apurarle pues, probarla primero. No, de aquí, o como sea, a ver cuál es la más pesada. No, no así. No sé que... cómo se puso la... Ajá, no que... De aquí sí puedes levantarla así. Ajá. ¿Quién la venga a hacer? Por si habla, Natalia. Yo creo que Natalia pesa, man. Si usted quiere. La Natalia pesa. Pues a la Kenia, a la Kenia. Ay, Dios, yo que va a pesar. Qué palado choco. Estaba bofe. Todas están iguales. Oye, la Yolanda. La Yolanda pesa. Calada, la Yolanda. Él ya la va a terminar desfuerzado. No, yo no peso. Esa más pesada. Todas están casi igual. Pero te va a pesar la Yolanda. Un poquito más. Sí. ¿Cuánto dice que usted que pesa? Ay, si yo no me acuerdo, como algo igual que la Santa. Pero sí pesan más del quintal bastante. No jodas. ¿El quintal pesa 100 libras? Sí, ¿cómo van a pesar 100 libras? Pesan más. Unas. ¿Arrobas? 135, casi todas. No, como le este, ¿cómo va a creer? Bueno, tal vez. Vaya, entonces. ¿Cómo dejamos las parejas? ¿Usted le va a dar con el hielo? Porque el hielo es que tiene más fuerza. Ahí termina desnucada por tu culpa, hielo. Con... Espérate, hielo, espérate. Si la vez pasada perdió. Sí, bueno, yo la que sea agarro. Ay, no, pues también. Sí, es que yo estaba viendo porque si en las más bofitas que agarrara o Juanchón o... Yo con la que... A dos entosadas, pues van aquí, otra aquí, ta, ta. Sí, dos entosadas. Ay, no, mira, esto está grande. Vaya, entonces, escojan ustedes, pues. Siempre las bichas ponemos a escoger. Que no, ellos no van a ganar. Yo voy con la Kenny. Con la Sandra, yo con la Sandra, ¿por qué? Yo no también no la agarro. ¿Por qué? No, la voto. Y es no que lo mismo el tigre no aguanta y la menos que yo. Si el tigre que a vez no aguantó con la Natalia. No, pero es que el tigre no ha hecho ese juego, no lo ha hecho. Pero no aguantó con la de detenerla. No aguantar conmigo, yo peso más que la Natalia. Dije el tigre, ahorita dijo, yo le dije que va. Dije que él con la Natalia le quedaba, dígale usted, me dijo. ¿Cómo? Así me dijo. Sí, así dijo yo. Sí, así me dijo. Le quería estar con la Sandra. Yo le dije, dale con la Sandra. Mire, yo le doy con quien sea. Le dijo yo, mire, le dije yo, dale con la Sandra. Y me dijo, dígale usted a la izquierda, me dijo. ¿Tenés valor y decirme? ¿Va que me quita? ¿Así me dijiste, va? Usted sí. No. Usted sí. No, señor. ¿Con quién le quiere estar? ¿Con la Natalia o con la Sandra? Ah, que me dejen, vaya. Con la Sandra, que la deje, hombre. Dale, dale con la Sandra. No me vayan a meter un pedo en la cara, oiga. No me vayan a meter un pedo en la cara, oiga. Estos juegos son extremos, usted sabe. Pero es que Tigre, pero te voy a hacer una pequeña muestra. Venga para acá. Usted venga para acá. Mira, vos la agarraste esto de aquí, se lo pusiste aquí en las pompas. Uy. Es que no depende, diga, es que depende del que la lleve, depende cómo sea la vergüenza. Póngase. No mete un pedito. Póngase. Ay, me voy a chelar. Ay, me voy, espérese, todavía no. Esta Natalia pesa. ¡Oh, este es el pedo! Pero muy arriba, quizás. No, así mire, vaya, aquí ponga la cabeza recta. Usted va a agarrar la cabeza recta y va a agarrar la. No va a hacer una mordida. ¡No! Pero es que ahí está muy alto. Solo un medio, ajá, solo un medio. Entonces usted tiene que agarrar la cabeza recta y yo tengo que venir aquí y yo tengo que calcular. Así. Pero muy arriba la tiene, ¿verdad? Ajá. Ajá, por eso. Uy, qué raro se mira eso. Ajá, entonces, vaya. Mira, pues. Ah, también. Ah, por eso, mire. Usted tiene que llevar la cabeza recta y llevar la onda así. Y cuando yo le haga así, usted tiene que. Pero tiene que ponerla así, ¿ve? Porque si va así, con la cara la va a reventar. Ajá, acabar con la cara. Y aquí está, aquí está. Un pedo tiró la Natalia. No. Pedo, güey. Pues. Pedo, güey. Pues.
Va, entonces la onda la vamos a hacer allá, los dos polos vamos a poner allá, parejas. La primera pareja, digamos las... Van a haber dos parejas, no van a haber ganadoras, porque van a ser dos y dos. La primera pareja, 10 pesos el ganador. 5 y 5. ¿Estamos? ¿Tú días? Nada. ¿Y la segunda ganadora? Lo mismo, porque solo van a dar primero dos. De ahí va a salir un ganador, otras dos, otro ganador, 10 pesos. Dos van a valer big y dos van a ganar... ¿Va? ¿Estamos? ¿Pilas, pues? ¿Aquí? ¿Qué es? ¿Qué es un chicharrón? Este, sáquese la bola esa, por favor, la. Esa. Es de hacer una línea allá de salida. Pero no muy lejos salida. Ajá, sí, porque las bichas pesan, carnal. Por aquí, ¿ves? ¿Y cuántas van a hacer? ¿Cuántas de estas? Cuatro. ¿Cuatro reventadas? ¿Cuántos de estos? No, tenga miedo, uno de ahí. Sí, ahí. Una línea recta. A mí. A ver, me pusieron a hacer con la mano. ¿Por qué no me quise levantar? No, no se cae. Deflocar. No, joda, pero. ¿Cuántos vamos a hacer? Son 8. 8 van a ser. 4 cada uno. 4 cada uno, 4 y 4. Por pareja. La primera en terminar gana. No la dejes muy chiquita porque... Ajá, porque más que se aguada. Tiene que ser exactamente en la onda esta, ¿ve? Ajá, cabal. ¿Así? ¿No sirve? Yo digo. Sí, porque también si quedan muy, muy... Pues sí, van a guarapear, dijo el virado. Entonces, este juego, este... ¿O esta no sirve? Solo la vi, esta me va a reventar. La... Hasta a mí me asustó. Uy. También. Ya están podridas ya. A ver, ¿de qué año son? Ya no muy grande. Ah, esta no sirve. ¿Ves? Tiene un mojito ahí, se le sale todo el aire. Sí, ya, pues sí. Sí, mami, que me revienten, así como se le reventó. Y una vez que le hicimos a reventar... Así está la bonita. Ajá, sí, ahí está bueno. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Infla esa, infla esa. Para más, Simón. No, ya solo dejar inflen. Son las que están inflando ahorita. ¿Cuál? Simón. Ya los que no estén, pues sí, ya los van a estar alcanzando ya. ¿Quién va a comenzar? Yo contra el hielo. Vaya, bueno. ¿Tú crees que te peste ahí otro y no yo? Bueno. ¿Por qué, hielo? Vamos, Leyenda, demuéstrale que no. Ah, si ahí no. Si vas a ganar, no. Llega. Aquí yo le tengo que dar con el tigre. ¿Y por qué? Ya está cogiendo el más aguadito. No, porque es más aguadito, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Lencho lleva más ventaja. ¿Más ventaja por qué? Porque son las parejas más sencillitas. Pero ¿y vos tenés más fuerza que Juan? Sí. Pero me ha tocado la más pesada. Pero tenés más fuerza. ¿Y no aguantás con la Yolanda? ¿Quién sabe? Yo pego 125 libras, yo pego 200 libras, 130, 70 libras más. O sea, Juan contra usted. ¿Y por qué? Porque la... Nosotros vamos ya, vamos nosotros. Nel, carnal, Juancho contra el... No, ¿y quién de ustedes que siempre juntos? Démosle, pues. Ah, no te querés patear, mi amigo. Tigre, ¿cómo te voy a andar pateando? Pues ni ver la picha para traer la vejiga. Pues sí. La caen en cabeza abajo. Ajá. Pues si no, ya que mira esta vejiga. Miren, si alguien. Simón, pues si es que de aquí tiene que ser. Ustedes cuando termine la onda ya, ustedes pueden venirse así, la pueden bajar o se pueden venir así como vienen y venir a traerlo, como ustedes quieran. Este. Se puede venir uno caminando así. Por eso se puede bajar. Mira, ve, la única, hielo, la única onda, si vos sentís que te manías o algo así, mejor quedate parado porque no vayas a correr y la vayas a joder y. ¿Va? Vaya pendiente con las manos. O sea que la tienes que levantar allá. Sí, pues sí, de aquí se la van a llevar para allá. ¿Estamos? La primera pareja en terminar las 4 gana 10 pesos. ¿Estamos? Pilas. 3. Tranquilita, Camilitas. Miren, el consejo es de que yo agarré mal a la Natalia porque yo los dos pies los puse aquí a un lado. La onda es que tiene que dar los dos pies, uno aquí y otro. La tarde ya un mosquitero. 3, 2, 1, llega. Apurale. ¡Ah!
apurale, apurale. Apurale, apurale, apurale. ¿Qué comida es marisco? Dale, hacele fuerza. Hielo, hacele fuerza. No la vayas a, no la vayas a botar. Están a una, están a una. ¡Tú! ¡Ah! Y ajena, una pata por un lado y la otra por otra. ¿A la que le salió sangre? Ay, no. Cuando reventó una, no, pero no por asentarse, asentarnos, que por la, sí. La vejiga te la hizo. No, creo que es boleto que es de la cadena. ¿Me lo prendo? Esto fue un empate. No, es que la vejiga le dio la cadena. ¿Y ustedes llevan ventaja? ¿Por qué se lo reventó la vejiga? Reventó una, ¿eh? Ustedes llevan ventaja, dice. Estamos ya reventando. ¿Qué? Y nosotros la regamos. A ustedes la. Ustedes para acá después de venir como uno quisiera. Y no les dije, pues sí. Pero perdía más tiempo porque en lo que venía. Sí, porque en la primera los agarraba ventaja a ustedes porque yo la Kendi me la traje de un lado, aquí la bajé. Y yo estaba con ustedes. Pero estupendo, bueno, ay, Dios. Tigre, no te vayas a sofocar porque vos sos algo aguadito y la podés, no, tigre, fregar. Que haga nada, no. Pero no me vaya a botar. Aquí vamos a dejar solo. No moleste. A mí el pantalón me va a joder. Tengo una. Me abrió un riñón. Inflamos la vejiga. Bien. Cuatro, faltan seis que inflar. Que duelen los brazos. ¿En la segunda? ¿En la primera? Sí, es que te iba a bajar, pero después me arrepentí y ya. Ahí donde los adelantaron un ratito. Sí, era eso. Y hombre de leche, le caigo al hombro. ¿Quiere tres? ¿Cuántas hay ahí, pues? A mí me da vergüenza cómo había montado el chorro, Juan. Es que porque me estorbo. Sí, una falta nomás, Beto. Aquí le quedaba. ¿Sí? ¿O no? ¿Cuántas han ustedes ahí, Yolanda? Pero no sé si tienen. ¿Dos andas? Están rompidas. ¿Con estas alcanzas, Beto? Ya tienen cuatro allá. Llegan a dos. Siete. Están nueve ahí. Tigre, subas el chorro hasta arriba, carnal. Eso no sirve. Porque el chorro te estorbo. Mira, aquí te estorbo caminar. Lado, guapo, ¿de qué, pues? Estaba de las nalgas, le pone la cara. Si así toca, estaba. Yo ni me vi, ¿eh? ¿Qué? Yo ni vi que la carne me puso. Me puso nalgas en la cara de la de Natalia. ¿Qué pasó? De la chineca. ¿Qué? A la Yolanda, fue. ¿Qué comiste, el marisco? Sí, mamá, pobre hielo. Y como cuando llegábamos aquí, el hielo cuando agarraba la cosa esa, sentía que me hacía para adelante. Por entonces la subía acá abajo, le iba a traer. No. No. ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que su tío? Ahorita lo voy a ver a ustedes. Trompa más alta para chistar. Tigre, quieres quitarte con las andas enterradas. Sí, enterradas andas, yo te estoy quitando. Sí, tienes razón. Ahorita ya voy a botar. Sí, hombre. Chócala, carnal. Aquí hubiera puesto una marca de bol. Va. Una marca registrada. ¿Quieres que te guise un chicharrón? Mejor. ¿Cómo es el bu? No me acuerdo ya. ¿Qué te guise un chicharrón? Pedazo de jamón. Pollo frito, mamacita. No, que sabroso el chicharrón. Pollito y tu jamón. Ábale, pues. A mí no pasa el temblor en los pies ni en las manos. No, me está yendo. ¿Qué dice vos? Tres, dos, uno, ya. Agáchese, agáchese. Pero qué desgracia, Beto, ni le... ¡Ve! ¡Ay,
Con la uña no se vale, Natalia. Pausa, Beto, espérate, ¿qué es ahí? Bájala allí, bájala allí. Tigre, quédate ahí. Se reventó, bájala. No, no, no me agarre de los pies. Ahí quédense, tigre, quédense. Por eso, ¿viste que hay quédense? ¿Ustedes cuántas han reventado? Dos. Vaya. Ya son dos. Ya no hay. Ah, pero que dos han reventado. ¿Y espera, te la reventaron o se la reventaron? Sí, a ellos les falta uno, a ustedes les falta dos. Dos. Ya perdieron. Pero como acabaron las vejigas. Aquí, pues nosotros. Sí. A la mesa están las otras, entrela. Están encerrados, ¿no? Es que usted no me deja caminar mucho porque de aquí me agarraba. Y... ustedes con esa es la número 3, ¿va que sí? Y ellos con esta es la número 4, la que me voy a traer ahorita. Y porque la otra la uña le o sea, así, así la agarró. Ya está con ellos la día, preguntó su Miguelito, 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 Miguelito. Y la Santa no quería ir con vos, mira. Es que usted no, no está nada escrito. Pero va ganando, que ella con ese honor. Este más tío como que era tomate, estaba no pude levantar. No, yo no te. Yo. Y se le acuerda. Es que mire, pues, usted es muy floja. Y más que yo queriendo correr, y la Natalia de aquí. Mira cómo me daba el chupo de aquí. Entonces ya ve, después la pensé en la cabeza. Es que usted las manos tiene que soltar, usted no agarre de aquí porque. Vaya, esta, ¿quién le hace falta? Aquí. ¿No podemos ir caminando aquí? No, que ustedes aquí estaban. Por eso, pero caminando aquí para allá. ¿Y que sí han estado haciendo siempre? No, pero como usted dijo como quisieran, hijo. No por eso, pero sí han estado viendo así. Ya pío, ya. Eso es verdad. Yo también. Yo dejé la mínima para allá. Un solo salto. 3, 2, 1. Espera, ¿qué? No, ahí está, ese no. No, porque yo la tenía así, la tenía allá. ¡Rápido! ¿A vosotros también que se monte o qué? No, del suelo comen así como están. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Cúrate! ¡Pero qué hora la cara! ¡Despacito, despacito! ¡Tiempo! A ver. Bueno, reventó. Natalia, por la moto. Y sí, quedó jodida, prima. Y le creo, primo, porque le. Bien, voy a ver. Oh, le reventó toda la cara. ¿Ve por qué me dijo, Sandra? La, porque es que mire que pegó con la cabeza y en el suelo. Ey, pero aquí ya la soltaba el tigre. Es que como ella va, así me pongo los pies en el pie, ábrase un poquito. Y el B también así, me dio la Natalia. ¿A qué hora fue? Le dice, es que yo voy a darle así, nunca fui. Es que le hubiera bombeado más duro. No, es que viene no, es que no le da muy duro porque es peligroso, no, te puede topar en la cara. Es que no le está dando, sino que es un sol. No, por eso, que no le daba mucho porque es peligroso. Carnal, buen trabajo, no, abuelo, que buen trabajo. Buen trabajo. Con el tigre. En toda la pre ganadora, Juan y Kenny, Tigre y Sandra. Dios, perdedores, ahí estamos. Saludos, bendiciones, nos vemos. Espérese, que la plata. La plata no. Con los perdedores, ¿qué hay? Nada. La dejan tan calla, la han chucado, me pegó nomás la. Es que yo un ratito pensé que ella me iba a caer. Pero ¿y por qué me chupó tanto con los pies? Le puse ahí. No, lo que pasa es que no me dejaba correr porque de aquí me agarraba. ¿Eh? Cuando yo me agarraba, yo como fui a caminar. Es que yo sentía que ella me iba a caer. Este juego. A ver. 20-20, dijo. Nel, carnal. Ahora, ¿qué ni déjalo? Son 10. ¿Quieren otra? Vale la pena la ganancia. ¿Quieren al tigre? Pero es que estamos, ¿sabes? Entonces, este juego este es patrocinado por el camarada ahí, este. Alex Ayala. Saludos, gracias, carnal. Saludos. Gracias. Pues entonces, Simón, vamos a regresar al próximo video. Adiós. Hola.